mismas. Olga, tráigame un platito de fruta, un juguito de naranja con zanahoria y un matecito, Olga, porfa. Qué mal me siento por eso. ¿Usted me ve cara de Olga? Marta. ¿Y Olga? Bueno, Olga se fue de vacaciones. Como cualquier persona del planeta que se tiene que ir de vacaciones, Marcelo. ¿Vacaciones? ¿Qué mes estamos? ¿Mayo? ¿Qué puede decir? ¿Junio? ¿Qué no? En junio, que la de la costa atlántica hace 220 grados bajo cero. Me está jodiendo que te apagan la máquina de ola, que te levantan la arena, que los pingüinos se enferman. Está bien, lo que quiero decirles, ¿usted tiene referencia? ¿Cómo llega acá? No entiendo sí, cómo llega acá. ¿Me puedo sentar? Porque voy a comer la fruta. ¿Vamos a comer la fruta? No, porque esta fruta de estación es espectacular. ¿Esta banana? Como esta banana no hay. Pero dígame usted, ¿qué hace acá? Pues no entiendo. ¿Cuáles son sus referencias? ¿Cómo llegó acá a casa? Ah, bueno, no entiendo. Yo le trabajé a todos los famosos, así como me ve. Voy a arrancar yo con el primer mate, que siempre es el más. Sí, yo se lo tomo primero. Así como me ve, yo soy íntima de Susana. Por favor, yo trabajé años con Susana. Yo trabajé con Susana en la época del cenicero, cuando ella me fue el cenicero de Rovira. ¿Sabe el cenicero que le quería tirar a Susana? Un cenicero así le quería tirar. ¡Susana! Le dije yo. ¿Cómo le vas a tirar ese cenicero? Le vas a sacar un ojo. Bueno, le cambié el cenicero. Ah, ¿no le interesa? Bueno, no le interesa. También trabajé con Valeria Massa, yo. Las amigas. Sí, bueno, pero así como la ve. Y ahora, mire ella. Divino, bombón. Ni el nombre ni apellido le voy a dar, pero lo que ha pasado por ese departamento de soltero entraba y salía. Yo decía, ¡chueco! ¡Se te va a aceptar, chueco! Está bien. Usted está con todo lo de los famosos, estoy con todo el tema este del armado, todo lo que está faltando, por Dios. Me falta todavía pantalla, luces. Ya me había dado cuenta que le faltan luces. Sí, faltan luces. Escúchame una cosa. A mí me lo puede contar porque estamos en confianza. ¿A usted le pegaron un boleo del estudio? Dígame la verdad a mí. Me pegaron. No solamente el estudio, ahora que estoy pensando. Le pegaron un boleo a todos lados. ¡Qué año este Marcelo! ¿Qué? Le pegaron un boleo de la agua. Le pegaron un boleo del superhéroe. Ahora yo te digo una cosa. ¿Por qué no se como Susana? ¿Por qué no se va a Miami a rascarse? Digo, a las 4 mar. ¿Le quiere levantar el programa? ¿Qué le levanten el programa? Pues, para seguir haciendo las mismas cosas que hace 20 años, Marcelo. A mí me gusta hacer el programa, me gusta hacer bailando, estamos con todo este tema del cambio, nada, nuevo estudio, nos mudaron, a mí me gusta. Bueno, está bien, le gusta decir que lo mudaron, le vamos a decir que lo mudaron. Pero dígame, ¿por lo menos le dieron la dirección nueva?